Las separaciones y los divorcios están a la orden del día en nuestro entorno, un proceso que afecta emocionalmente a la pareja, pero también a los hijos que pueden sufrir las secuelas emocionales durante años, tales como las consecuencias psicoemocionales que pueden llegar a tener un niño durante un divorcio o una separación emocional. Justificar no me divorcio para no afectar a mi hijo o para no causarle daño a mis hijos, tampoco es así. Lo que tenemos que aprender es a hacer los procesos de divorcio de una manera adecuada, asertiva, saludable. ¿Qué significa esto? Tratar de hacerlo libre de violencia, que no haya discusiones, que no hayan pleitos, que no haya violencia física, que se haga mediante un consenso, mediante un diálogo, donde se quede claro la separación de los bienes, donde se quede claro las situaciones legales, las pensiones, todo con claridad. Lamentablemente, en una cultura violenta como la que tenemos en nuestro país, no siempre se puede hacer eso, porque el hombre abandona el hogar, la mujer también es víctima de violencia. Es decir, pasan tantas cosas dentro de la dinámica de la familia en nuestro país que no siempre es posible hacer un divorcio adecuado, saludable. Y eso sí es lo que afecta al niño. Es decir, el niño o la niña no es afectado por el divorcio en sí, sino por la manera en que se está llevando a cabo esta separación. Si se lleva a cabo con violencias, si se lleva a cabo con heridas, si se lleva a cabo con situaciones que atropellan los derechos del niño, de la niña, de la mujer, entonces sí va a haber una afectación, inclusive traumática. En ello, los conflictos psicoemocionales más habituales ante el divorcio de los padres son sentimiento de abandono, frustración e impotencia ante los cambios de rutina que se plantean, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de rechazo hacia los padres. Número uno, por ejemplo, al niño le dicen que estamos separando porque mucho discutimos. Y el niño observó que la mayoría de las discusiones eran por su causa, que el niño salió mal en clase, que peleó con otro niño, que pasa mucho tiempo en el celular. Porque generalmente eso pasa, los padres confunden su rol de papá y mamá con su rol de matrimonio. Segundo escenario que afecta al niño, cuando hay mucha violencia, hay gritos, hay discusiones, hay pleitos. Lógicamente la violencia intrafamiliar va a causar una expansión traumática y va a afectar al niño. Tercer escenario en la que el niño se está viendo afectado es cuando la mamá o uno de los cónyuges no esté de acuerdo con la separación y utiliza al niño como una herramienta de castigo. No vas a ver al niño porque te estás yendo de la casa. Cuando la separación no es en términos saludables, generalmente se da dos tipos de apego. Puede ser el apego ansioso, donde la persona comienza a desarrollar ansiedad por su pareja cuando ya es adulto, ¿verdad? Porque tiene miedo que se separen, tiene miedo que le sea infiel. Noticias 12, Nora González.